En este video les voy a enseñar cómo hacer esta flor de girasol para esta puntilla. Con un hilo café vamos a empezar. Y hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Así. Ahora subo con 3 cadenas. Y empiezo a hacer el punto mota o bodoque. 1, 2, 3 y 4 y 5. Y cierro. Y ahora hago 2 cadenas y hago otra bolita. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro. Dos cadenas y otra bolita. 1, 2, 3, 4 y 5. Dos cadenas y otra bolita. 1, 2, 3, 4 y 5. Llevo 4 bolitas. Voy a hacer 6. Hago 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro y hago 2 cadenas y hago la última bolita. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro y ahora hago 2 cadenas. Y aquí con un punto deslizado cierro y me paso a donde están las 2 cadenitas. Y ahora subo con 3 cadenas y voy a hacer 2 bolitas en las 2 cadenitas que dejé de separación de cada bolita. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago 2 cadenas y hago otra bolita ahí mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Dos cadenas y 2 bolitas en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y cierro. Y 2 cadenas y otra bolita ahí mismo. 1,
2, 3, 4 y 5. Y cierro dos cadenas y otras dos bolitas acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro dos cadenas, otra bolita, 1, 2, 3, 4 y 5, y cierro y dos cadenas, y acá en este otro espacio otras dos bolitas, 1, 2, 3, 4, 5, cierro dos cadenas, otras dos bolitas, otra bolita, 1, 2, 3, 4 y 5, y cierro. Dos cadenas y otras dos bolitas aquí. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y cierro dos cadenas. Y 1, 2, 3, 4, 5, cierro dos cadenas y las últimas bolitas, 1, 2, 3, 4 y 5, y cierro dos cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y cierro. Y aquí tenemos dos bolitas en cada dos cadenitas que dejé de separación de bolita entre cada bolita. Y aquí dos cadenas y cierro acá. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Me paso aquí al centro de estas y aquí en medio solo va a ir una bolita. Subo con tres cadenas y hago una bolita, 1, 2, 3, 4 y 5 agarradas, cierro dos cadenas y ahora acá van a ir dos bolitas, 1, 2, 3, 4, 5, cierro y hago la otra bolita, dos cadenas y la otra bolita, 1, 2, 3, 4 y 5, y cierro. Hice una bolita, dos bolitas y ahora sigue una bolita. 1, 2, 3, 4 y 5, y cierro. Hago dos cadenas y siguen dos bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, y cierro dos cadenas. Y otra bolita, 1, 2, 3, 4 y 5. Sigue una bolita, dos cadenitas de separación.
siguen dos bolitas, dos cadenitas de separación. Dos cadenitas de separación, sigue una bolita. Siguen dos bolitas. Sigue una bolita. Dos cadenitas y dos bolitas. Dos cadenitas, una bolita. Dos cadenitas y dos bolitas. Dos cadenitas cierro, dos cadenitas y con un medio punto cierro, así, dos cadenitas, una cadenita. Digo, dos bolitas, una bolita, dos bolitas, una bolita. Bueno, ya que estemos aquí, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 4 cadenitas. Y cuento 1, 2, 2 bolitas. Y aquí en el espacio, cierro. Y luego hago 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro aquí. Ahí mismo. Ahora hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me brinco 2 bolitas. Y aquí. Y hago 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro ahí con medio punto. Ahí mismo, y otra vez 4 cadenas, me brinco 2 bolitas, doce cadenas, y así voy a ir haciendo.
cuatro cadenas, me brinco dos bolitas, doce cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y aquí mismo cierro, y así voy a ir haciendo. Así es como nos debe de quedar. Cuatro cadenas, doce cadenas, cuatro cadenas, doce cadenas. Así. Bueno, ahora con un hilo amarillo hago lo siguiente. Aquí en medio tomo mi hilo, así, y ahora hago un macizo aquí en estas 12 cadenas. Así. Y voy a hacer 12 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí en las 12 cadenitas voy a hacer un piquito con 3 cadenas. Así. Y ahora hago otros 12 macizos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y 12. Y ahora aquí en medio de estas dos bolitas cierro y voy a hacer un macizo en estas otras 12 cadenitas y hago otras 12 macizos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora un piquito con 3 cadenas y otras 12 macizos. 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y en medio de estas dos bolitas, con medio punto, cerramos y me paso a las siguientes cadenitas con un macizo. Y así voy a ir haciendo alrededor de toda la flor. Hasta que la haya completado así. Ya en otro video les voy a enseñar cómo las unimos así o de esta otra forma.